Cada vez que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenidos a todos a una nueva video reacción para el canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que ya te haría muchísimas ganas de ver porque es el debut de una estrella ya del freestyle español. Estoy hablando del joven Sentimientos de Hielo, el sin gesto, el señor Bennett, bueno, el joven Bennett, un personaje bastante, bastante reconocido en el freestyle, yo creo que no solo español, sino mundial, contra Force, el MC Meto Mucho Relleno. Vale, también, la verdad es que Force también es bastante bueno, pero la FMS no le ha sentado tan bien. Recordemos que Force tuvo su playoff y se salvó gracias a que Arcano, pues, bueno, gracias entre comillas, ¿vale? Porque pues se retiró, entonces dejó ahí esa vacante y ahí hubo un movimiento parecido, algo parecido con lo que pasó con la FMS Argentina. Entonces, pues él se jugó el playoff y le ganó a Santi, y aseguró su lugar en esta temporada 3 de la FMS, ¿vale? Así que, pues nada, vamos a ver esta batalla. Link en la descripción porque el video no me pertenece. Y recuerden que es una video reacción, no es análisis, ¿vale? Mi pronóstico antes de ver la batalla es que Bennett se la va a llevar sin réplica, para mí, ¿vale? Pero vamos a ver cómo se desenvolvió. 3, 2, 1. Dame un segundo y me lo fundo en un patrón. El cabrón más nauseabundo que han visto en esta nación. Sabe que es una follada con cada improvisación. Así que camarada, elige la posición. No es una suposición. No se me acaban, por eso nunca se paran. Te taladra mi oración. Piensa que la tierra es plana, es una perra mala. Y Bennett le entierra cada puta frase y oración. Tu rival era patético, por eso no tiene ni idea, no tiene ni léxico. Fue para Pangea y mi rival es tan patético que nunca rapea, pero le pasean en México. Vivo en un mundo paralelo, tú en un mundo paralelo, que nos separa del luego. Te acercaste al fuego y te quemaste con tu ego, porque para mí es mi vida, para ti es tan solo un juego. Y es una costumbre entre la muchedumbre sacar al que se pudre. Mi rap ya te cutre y se ha vuelto una costumbre follarme al puto Force y llegar a la cumbre. ¡Última! Así que no me partes, este puto estilo con el que voy a matarte. Quisiste afeitarme para poder ganarme. Ícono sin barba las marco como James Harden. Me gustó mucho el minuto, ¿eh? De Easy Mode de Bennett. Muy, muy bueno. Vamos a ver Force. Verse rebobina. Todo el mundo, todo el mundo. Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Ey! Voy a matarte siempre aquí, tú ya lo sabes, porque ya te gano, Loki. Ganaste la nacional, compi. Menos mal que no te pasaron un control antidoping. Por la magia que te metes, sabes que siempre yo te gano en esto, tete. Le llaman CSI a este amigo, porque hasta la nacional eras bastante desconocido. Así que dime cómo vengo siempre crío. Tú vas de tío, pero eres un parguela. Hoy te gana el crío y lo sabes de veras. Un asalto al vacío lo hago con tu carrera. Hey, así que dime ya, chaval, porque yo en esto tú ya ves que siempre aquí ya te disparo. Yo estructuro, lo hago como Arcano. Soy una mutua porque seguro que te gano. ¡Díselo! Esa es la mierda y te dispara. Porque vengo siempre chica. ¿Eres hombre o qué eres, nigga? Es como Lady Gaga porque es hermafrodita. Última. Siempre lo estructuro. Te decían que tú eras el futuro. Yo bastante lo dudo. Te sobrevolaron. Fue una bomba de humo. Vale. Creo que este Easy Mode me gustó más Bennett. Che. 3, 2, 1. ¿Qué coño vas a hacer, hermano? A mí me llaman Medusa, pues te dejo petrificado. A ver si ves que vengo chiquillo. Me siento figo porque tengo delante un cochinillo. Madre mía, okay. Cabrón. Yo soy como un gnomo porque soy pequeñito, pero matón. Me ganaste la nacional, payaso. Pero eso fue la gota que colmó el vaso. Esa es la mierda que ya vienen improvisando. Zasca. Contra el hijo del Zasco, te está ganando el obeso. Yo era el niño ratón, pero estás probando mi queso. Madre mía, yo vengo fácil. Va a llorar más que con la muerte de la madre de Bambi. A ver si ves que siempre te perfora. Mi estilo ahora es el que más mola. Hola,
porque no cambia la palabra. Este es tu final, sabes que te descalabras. Me ganaste en la final, Parguela, pero que sepas que segundas partes nunca fueron buenas. Así que vengo y te desmonto, porque en esto le pongo a bailar en Compton. Sabes que vengo siempre carca, me siento como Netflix, me enfrento contra un manta. Grande Force, ruidito para él, ¿no? Que se está dejando. Terminó un poco raro, pero vino creo que de más a menos Force en este hard mode. Empezó gustando, pero al final bajó. Yo soy más de vivirlo dentro de mis chakras, de entrar fuera y expulsar a toda la lacra, de darte un puto golpe en la cara de torpe pa' que seas más deforme y también te rompe la espalda. Yeah. Yo soy más real que el Real Madrid de falta. Yo soy el MC que a la liga aquí le falta. Tú pide tu turno a ver cuánto me aguantas, que alcanzo Saturno y te purgo unas cuantas. Yeah. Te cuento la peli, no eres una mujer porque ellas no son el sexo débil. Esto es como un filial, te tienes que afiliar a un partido para ver si ganas en esta peli. Yo soy el León, tú vas a ser Simoncelli. Yo soy el mejor, lo saben hasta en Micheli. Vas a llenar demasiado tu hucha, pero son con vídeos, lo mío Jelly Jelly. Bill Bill, yeah. Te lo saco, es tu calor así. Yo soy una estufa, tú deja de fingir, porque finges mucho, pero yo soy buen MC. Soy leal y te voy a dar como pufa. Buffalo Bill, Buffalo, sí. Te crees leal, no es un sorteo. No te llevas un trofeo, solo eres otro feo al que torteo, no lo creo. Tú sueltas rimas con relleno, yo algo todo nuevo. ¡Tiempo! Vale. Yeah. Bastante igualado este hard mode. La verdad es que también me pasó como con Force. Creo que vino de más a menos, aunque no bajó tanto al final Bennett como Force, desde mi punto de vista, ¿vale? Así que para mí, gustándome más el Easy Mode de Bennett y viendo que están un poco parejos en el lado del Hard Mode, para mí el primer round es por muy poco para Bennett. Claro que lo tenemos. Se lo damos en 3, 2, 1. Pues claro que lo ponemos sobre el beat cuando todos los raperos ahora quieren competir. Que te pongan al Force compitiendo contra mí, escoger a la selección y ponerla con infantil. Venga, así que ten cuidado, no sabes. Yo tengo todos los estilos, rompo las instrumentales. Se ve que en infantil enseñarte a ti no sabe, porque con 20 años aún no se sabe las vocales. Ten cuidado, pero mira cómo sacia. Bennett te va a causar las desgracias y que le dé palizas cada día a este puto faria. Tampoco le recuerda los traumas de su infancia. En mi fragancia, ten cuidado luego. Si quieres te pongo el estilo y yo le noqueo. Cuando estaba en infantil el resultado no era muy bueno. Cualquier toyaquín le robaba en el recreo. ¡Cambio! Sí, me robaban en el recreo, pero tú en la final me robaste en el torneo. Así que mira, tía, me estoy sintiendo Michael Jackson entrando en una guardería. Esta es la mierda que ves que ya viene, nene. ¿Habéis visto la cara de crío que tiene el Bennett? Cuanto más mayor, más cara de niño tiene. Os presento el curioso caso de Benjamin Bennett. ¡Díselo! Es que eso es una colada. Sabes que yo vengo porque se percibe. Ahora, si quieres, me quito el cinturón, pibe, para que empieces a revivir todos tus traumas infantiles. Esa es la mierda que le gana. Última. Porque sabes que aquí ya soy la escarlata. A él le pongo como azafata. Soy infantil porque hoy le gana el niño rata. ¡Tiempo! Bueno, me gustó un poquito más Force en este primer aparte. Ey, ¿qué vas a hacer? Sabes que ya te he destrozado. En esta mierda sabes que te he ganado. ¿Sabes por qué te he reventado? Porque tú eres el comunismo y yo soy el libre mercado. Yeah. Esa es la mierda que estás viendo ya en la competencia. Porque yo tengo la esencia. Ver a Bennett hablando de competencias, eso es como ver a Zasco hablando de mercadotecnia. Estás pillándolo, cabrón. Sabes que yo vengo siempre en la improvisación. Bennett quería ser campeón, así que iba a ganar, pero no. Así que dime ya qué haces, porque vengo y este ya es el prólogo. Sabes que vengo mongolo. Él dijo, claro que yo soy autónomo, si cocino solo. ¡Cambio! Cocino solo, me has visto, colega.
Si yo insisto, no llega. Dentro de este niño creo que hip hop no queda. Está sobrevalorado como criptomonedas. Yeah. Oh. ¿Cómo lo quieres, hermano? Porque rapeando noto que eres demasiado malo. Y la comparación en qué lugar te ha dejado. Si quieren a Marcelo, pero no a Gabriel Mercado. Ey, así que ten cuidado, esto te mola. Vienes rapeando, destrozando toda la zona. Esta parguela y esta maricona que quiere comprar merca dentro del Mercadona. Se cabe mamona. Última. Así que ten cuidado porque te conmueve. Yo sé que esto a ti te duele. Sé que con veneno puedes. Y yo sé que eso te duele. Yo rapeo como tu pack. Esto es el crack del 29. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vale, vale, Pues bastante parejo este segundo round. La verdad. Contrapuestos. Bastante, bastante parejo a ambos. Me gustó mucho la primera parte de Force. Y en esta segunda parte creo que Bennett lo hizo un poquito mejor. Entonces para mí es algo igualitario. Vamos a ver el tercer round. Sí, lo tienes. Yeah. ¡Suéltalo! Yo, mira. Esas manos en el aire. Ya. Ya lo estamos en 3, 2, 1. Yo, cállate, no te lo crees. Me toca elegir y yo soy el Corte Inglés. Porque tienen que decidir qué es lo que prefieren ver. Si relleno todo pensado o el que lleva dando el 100. Sí, el que llega dando el 100, ¿qué dices, men? En serio, sabes que yo le voy a joder. Y dices que eres el Corte Inglés por las mamadas que haces. ¡Es el Corte Francés! No, no es el Corte Francés, el Corte Inglés, tete. Ese soy yo, conmigo porque te metes. Y que eres Amazon, está bien claro, tete. Porque aquí en la joroba es donde lleva el paquete. ¡Cabrón! Normal que le joda. En la improvisación ya le reconcoma. Yo soy un cabrón, es normal que le joda. No soy el Amazon, yo soy el puto Amazonas. Claro que sí, soy Amazon. Mejor, bro, cada vez que te lo meto te dejo. Tú eres Amazon y no te aman, no. Mejor mámalo, eres el del mamazo, te rompo el caparazón. No vas a romper nada porque eres un sarasa. Yo aquí tengo el estilo que fijo te desplaza. Mirar lo que pasa, lo que pides en AliExpress y lo que te llega a casa. Y lo que te llega a casa, esa rima que es tu demostración de sarasa, con tanto relleno que no sé qué te pasa y pensaba que era yo el que con el precio les estafa. ¿Pero qué haces? ¿Sabes que te estoy destrozando? Yo estoy Amazon y lo estoy demostrando, pero Bennett siempre me va comprando. El otro día me pidió el puto estilo del Zasco. ¿Del Zasco? ¿Guara que hay? ¿Cómo te lo meto yo? ¿Cómo suena este freestyle? Claro que es Amazon y eso es lo que hay. Es Amazon porque le follo en prime time. Wow. Sí, en prime time. Pero Amazon no se traba como tu freestyle. Ay, ¿qué pasa, puto friki? Que quería comprarme en Amazon, pero le ha fallado el wifi. Como okay. Que el wifi mejor vete porque versos de esos mete que someten. Que eres Amazon, está muy claro, tete. Porque viene a domicilio y nos han traído un paquete. Sí, pero vengo en esto. Sabes que le gano porque vengo con los textos. En esto del rap, yo voy a Barley. Me siembro tu pack en el Black Friday. ¡Tiempo! Okay. Vale, ese round igual para mí bastante parejo. Ninguno despuntó por encima del otro. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué vas a hacer? Sabes que te gano, capullo. Porque en esto te destruyo. Me ganaste en la nacional y eso te da orgullo. Has jodido mi sueño, pero no has cumplido el tuyo. Esa es la mierda que ves que fijo te gana. Yo tengo el estilo que fijo que se dispara. Sabes que este ya le gana. Es un arquitecto porque sin estructura se queda sin nada. Yeah. Okay. No ves que traba. Normal si este traba. Por mucho que entrenabas, te dicen que metes dagas. Este mete dagas, pero se va a ir sin nada. Porque es un longaniza. El Bennett mete dagas, el Force mete palizas. Yeah. A ver si ves cómo te gano. Yo tengo el talento y te disparo. Yo algún día seré campeón nacional, pero tú nunca vas a jugar en la NBA. Última. Eso es una colada, porque es tu sueño y lo sabes, mi camarada. Oye, ¿qué pasa improvisando? ¿En tu pelo qué te ha pasado? ¿Pedrosa derrapando? ¡Tiempo! Un tremendo, por parte de Bordo.
Yo en mi pero siempre le gano. Con un estilo que suena bacano. En mi pelo que ha pasado, Pedrosa derrapando. En tu cara que ha pasado, prefiero ni preguntar. Este flow es el que mola, así que ten cuidado, lo ves porque se descontrola. Dice que soy arquitecto, que mis textos no le molan. Si yo soy un arquitecto, tú solo eres la chabola. ¡Bum! Tienes que echar a volar, se te descontrola. Te suelen rechazar, te pasa con todas. No tienes una ex y tampoco ves porque te lo meto express. Soy el chef que descontrola. ¡Oh! Todo lo que quieras no lo puede hacer porque este se llama Force, cosa que no sé ni ver. Porque no tiene nivel, porque no sabe qué hacer. Si fuera la que se avecina, él sería José Miguel. Porque yo soy mucho más de lo que tú puedes ver. Y hoy tienes enfrente a Benet y a Javier. Son la misma persona y tienen el mismo nivel. Uno te dice que te jodan y otro te abraza después. ¡Oh! ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Última. Si yo soy el tornado, se ha tornado para parecer un loco trastornado. ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado porque nadie te suele querer. No, muy arriba el minuto de respuesta de Bennett contra el minuto de ataque de Force, Tiempo. 3, 2, 1, mientras te consumo. Tú eres un cateto, yo te meto duro. Voy a ganar las medallas que ni mal que el Fel pudo. Y a este sin nivel le voy a usar de Fel pudo. Tengo el escudo, ves, dudo de ti. Juro que el free sobre mí, la verdad sí que suena puro. No con ese relleno que te metes de seguro. Porque para pensar la frase vete a tomar por el culo. Ya. Yeah. ¿Quieren escuchar free del puro? ¿O quieren escuchar las mentiras que este tuvo? Tú eres el bufón de la corte, yo ya Luigi Bufón. Te paro el penalti cuando nadie más pudo. Oh. Más duro. El más rudo. Dime cómo se llama Force porque no pudo. Y al final cuando te coja te dejo la paradoja. Y te dejo la cara roja para que te llamen Rudolf. Yeah. El más rudo de la zona de la city. Nunca has pintado un graffiti, no has estado en el Amazonas. No me mola, tan solo eres otro friki. Tienen a Sergio Ramos, no preguntan por un titi. El ¡última! Titi. Solo mi free contra ti es un tic-tac, clac, clac. No estás aquí. ¿Qué pasó, papá? Para sacar tanto free tendrías que entrenar años más de 200.000. ¡Tiempo! Buen minuto de Bennett. Ruido. Bastante bueno. Okay. Vamos a ver cómo lo hace en respuesta Force. 3, 2, 1. Mira, pana, la verdad que eres tonto de cojones. Sabes que te desmonto con mis improvisaciones. Me habla de Rudolf, cojones. Yo comparto su cara y tú compartes sus aficiones. Es esta mierda porque tengo la actitud. Sabes que yo siempre te derribo. Me hablas de la que se avecina, amigo. Y tú eres Dudú porque las drogas van a terminar contigo. Es esta mierda que ya viene en el léxico. Yo ya te gano soltando este pretérito. Porque yo tengo el éxito. Claro que a mí nadie me quiere. Por eso tiene doble de mérito. Hijo de la gran puta, pavo. Sabes que en esto siempre aquí te he destrozado. Tú eres como un hijo de un rico malcriado. Porque te lo han dado todo masticado. Hijo de la gran puta, cuando tengas el hateo que tengo yo y sigas porque te gusta y por tu corazón, te dejé que me enseñes de la palabra hip hop. Hijo de la gran puta. Última. ¿Sabes que vengo ya, colega? Me dices que mis pensadas son buenas. Solo estoy pensando en cómo terminar con tu carrera. ¡Ya! Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Pero creo que aún así está un poco por encima Bennett. Ok. Mira, es posible que yo de las finales de la Nacional nunca me mueva. Pero bueno, ya me muevo algo más que tu puesta en escena. Pero mira... Oh. ¡Hostia! Si le queda bien, por fin ha servido para algo este maniquí del Corte Inglés. Okay. Háblame de las nacionales, cosa que bien me parece. Eres el empleado y yo te he pegado, soy el jefe. A mí me llaman Bennett todos los de FMS, menos Force que me llama depresión de 5 meses. ¡Oh! Calma, señores. Tienes razón, pero sabes que te mando a la tumba. Tú con esa cara, pues si estás en depresión no lo vamos a saber nunca. Ok. Pero antes me ha dicho, ¿qué pasa? Que en tu cara han derrapado, no quiero ni saber lo que ha pasado. Pues lo que pasa es que se expresa, aunque normal que te parezca raro. Ok. Puto retrasado. Te lo digo más despacio o así te ha quedado claro. Oh. Puto re
Atrasado. Así te conocimos y así es como te has quedado. ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Cálmense que sigue! ¡Que esto sigue! ¡Calma, calma! Ok. Silencio. Silencio. Puto retrasado. Puto retrasado. A mí me conociste de esa forma, hermano, pero a ti así es como los porros te han dejado. ¿Habéis visto cómo recicla? ¿Habéis visto qué paranoia? ¿Habéis visto cómo rima, que parece gilipollas, que triunfó en YouTube y que encima es una escoria, que gana más con nuestras barras que con las suyas propias? Ok. Sí, se veía. ¡Se lo estamos en lo puso en bandeja de plata. Yo podría ganar competiciones, pero tú con esa expresividad podrías hacer videoreacciones. Pues cállate, Canelo, y deja de ver la paja en el ojo ajeno. Yo no veo la paja en el ojo ajeno, la clojo en la caja por lo menos. Hoy te raja mi baremo, bebo en el bar y no me quejo del bar. Yo te suelo resquebrajar porque ese es mi juego. Sí, ese es mi juego, rapear como si fuese un retrasado y un Canelo. Ese es tu juego, parece a las 5 de la mañana el Mr. Ego. Mr. Ego, no necesito ni relevo, es lo que me pide el ego. Eres una Guinness porque a ti te bebo. No tengo un récord Guinness, pero a ti te puedo. Sí, sabes que vengo siempre ya, my man. Yo aquí ya tengo el talento porque le voy a joder. Oye, Mr., préstame esto, man. Ahora te golpeo con la silla como si fuese WWE. Pero vuelves a cagarla, me pegaría con la silla si pudiera levantarla. Pero al final yo te humillo, utiliza esa silla para sentarte en el banquillo. Estoy en tu silla porque eres un subnormal. De forma sencilla yo te voy a aniquilar. Me dice que esa silla no la puedo levantar. Yo levanto la silla y no levanta su moral. Yo no levanto mi moral, levanto tu falda para enamorar. Te gusta chuparla, engánchate a la farla, que yo lo vería normal con esa cara de anormal. Es lo único que te falta. Sí, es lo único que me falta, pero a ti no, porque bastante tienes con probarla. Yo tengo cara de anormal, pero tú tienes nivel, así que te va muy mal. Te han hecho mucho ruido, como diría Cone, pero yo pues más fluido. Te han hecho mucho ruido, ¿qué pasa con las flechas? Que nunca te acierta Cupido. Sí, pero ¿qué haces? ¿Sabes que tienes siempre men? Dice, oye, Cone, ¿lo acabas de entender? Oye, Wolf, te acabo de conocer. Tranquilo, que en 8 jornadas los vas a dejar de ver. Sí, en 8 jornadas os voy a dejar de ver. Pero solo a ti lo tienes que comprender, porque tienes un lugar que no debes merecer. Si estuviera Arcano aquí, ¿dónde coño estaría él? ¿Dónde coño estaría él? Pero vengo ya, chaval. Y a ti Arcano no te tuvo que ayudar. Dime por quién pasaste en la ronda en la internacional. Porque yo me gané lo mío. ¿What? Tú te lo pasaste muy bien, tío. Es que no lo sé. La verdad es que no me fío. Creo que en la zona beat hacía un poco de frío. Hacía un poco de frío. Pero siempre te voy a partir. A mí me la suda lo que diga este MC. Cobré el triple que él estando en la zona VIP. Yo, última. Ten cuidado porque es múltiple. Yo lo mezclo con azufre. Si yo rapeo, el puto Force sufre. Ayer cobró el triple, hoy cobras el cuádruple. Yeah, es obvio que se la llevó Bennett, ¿vale? Y ahora sí. Cuenta regresiva en 10. Bueno, ya hablé como español, tío. No le metió la paliza que yo pensé que le iba a meter. Y al final fue, a partir del en el quinto round más bien, todo fue de Bennett. Entonces, Force se fue para abajo. La verdad es que lo había mantenido ahí. Bennett no se veía al 100. Force estaba muy forzado. Y bueno, así lo sentía yo. Y por momentos pudo igualar por un poco a Bennett. Pero al final de cuentas, en el quinto round se lo llevó de cajón, ¿vale? De callejón. Así que nada que decir. Aquí Bennett era el favorito y Bennett se lo llevó.
Muy, muy, muy justa, ¿vale? Así que nada, sin más que decir, pues espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor, ya sabes que puedes dejarme tu comentario, tu opinión, qué pensaste de esta batalla, si era el resultado que esperabas, si te gustó. Así que lo que tú quieras, también un like si te gustó el video, suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video, ¿vale? Así que también te dejo mis redes sociales y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos, pues ahí me puedes seguir. Así que yo, sin más que añadir, me voy, no sin antes decirte que te veo en el siguiente video con más rap.